Saludos a todos, muy buenas, bienvenidos una semana más al canal de Artsloudi, muchísimas gracias por acompañarme. Y como estáis viendo en el vídeo de esta semana traigo un unboxing sorpresa, que ya sabéis que de vez en cuando pues me gusta traer productos, sobre todo productos que voy a usar en mi día a día. Y como veréis con este producto va a ser un producto un poquito especial, no es un producto original, pero sí sus características, sus funciones, su calidad, espero. Bueno, todo eso lo veremos la semana que viene. Esta semana solamente voy a abrirlo y a hacer las primeras impresiones con todos vosotros y con todas vosotras. Y luego pues la semana que viene lo voy a estar probando toda esta semana, y ya la semana que viene os daré un veredicto final de si me ha gustado, de si ha cumplido mis expectativas, si las funcionalidades que tiene merecen la pena. En fin, creo que es un producto bueno, pero todavía falta confirmarlo con el paso de los días. Así que nada, sin más, vamos a empezar con el vídeo de esta semana. Empezamos rápidamente con el vídeo porque tengo muchísimas ganas de abrirlo, así que vamos allá. Como veréis es un producto pequeñito, aquí estáis viendo el producto, lo voy a intentar enseñar a la segunda cámara. Y se trata de una power bank. Es una power bank muy especial porque yo he probado muchas power banks a lo largo de mi vida. Han sido unas cuantas, he tenido algunas de más calidad, otras de esas baratas que te duran una semana. Y esta vez quería ir al siguiente nivel. Nunca había probado una power bank o una power bank de alta calidad, y he decidido que esta vez ya era la hora y quería compartir con vosotros esta experiencia. No se trata de una power bank común porque tiene una potencia enorme, que es uno de los motivos por el cual la compré, porque incluso con mi MacBook Pro de 16 pulgadas puedes utilizarlo, y si estás en algún sitio donde no puedes acceder a un enchufe podrás tirar de esta powerbank. Como veis tiene 10.000 miliamperios. He tenido algunas más grandes, pero es verdad que si tienes una powerbank de más calidad al final tendrás un resultado mejor y sobre todo no va a perder ese poder de carga a lo largo del tiempo. Vamos a abrirlo. Madre mía, me ha costado un montón despegar este celo de aquí. Marcas, por favor, cuando hagáis un producto que sea fácil de abrir, que se agradece muchísimo. Vamos a sacarlo y aquí tenemos el producto. Se trata de un producto pesado. Es algo que me sorprende y no, me sorprende porque evidentemente es pesado, y no me sorprende porque se trata de un producto que utiliza materiales de buena calidad, aunque esto me suena a plástico, la verdad. Y luego también por su carga, que es un producto que admite unas cargas súper rápidas y sobre todo súper potentes, que es algo que vamos a agradecer. Si cogemos la caja veremos que tenemos una capacidad de carga máxima de hasta 150 watts, que está súper bien. Y luego tenemos una carga rápida de esta batería de hasta 90 watts, que también a la hora de cargarla pues la podemos cargar de una manera más rápida. Súper guay. Tenemos por aquí un manual, vamos a ver más o menos, aunque nosotros no miramos mucho el manual, y esto ya lo miraré de cara a la review para conseguir sacarle el máximo provecho. Y nada, lo dejo todo esto por aquí porque tengo muchas ganas de probar el producto y abrirlo y daros mis sensaciones. Vamos a sacarlo y como os comentaba al principio del vídeo, quería un producto de calidad, quería una powerbank de calidad. Y al tenerla en mano la verdad es que se nota esa sensación de calidad. Se trata de un producto de plástico, que ahora que lo tengo en mano ya os lo puedo confirmar, pero es de esos plásticos buenos y que realmente no sientes que es un plástico barato, sino que sientes que es un producto de calidad, como te decía. Y lo único que no me gusta es que esto me molesta mucho de los productos, que a la hora de estrujarlo haga ruiditos, y esto es un producto con el que vamos a interactuar mucho, y como veis sin hacer mucha fuerza ya tiene ese ruidito. Bueno, vamos a ver cómo podemos encenderlo, que me imagino que tendrá algún tipo de botón. Evidentemente, como estáis viendo, tiene un botoncito aquí. Otra cosa que estoy viendo que es que la pantalla no es de muy buena calidad. Voy a quitarle el plastiquito porque a lo mejor eso me dificulta la visualización y quiero que escuchéis eso, el plastiquito. Ahí está. Ahora sí que se ve un poquito mejor, aunque el panel no es de muy buena calidad. De hecho, si estamos en exteriores, creo que vamos a tener mucha dificultad a la hora de ver esta pantalla. No sé si se puede subir el brillo, me imagino que no, que es un brillo estándar y es lo que hay, pero todo esto os lo explicaré la semana que viene. Tenemos un botón central con el cual podemos interactuar con la pantalla. Vamos, tenemos simplemente 3 pulsaciones. En uno nos muestra la batería restante. Y a un lado me muestra un 10, que no sé exactamente qué es, que me imagino que es el modelo de la batería, que se llama CUKTECH 10, me imagino que es eso, no estoy seguro. Luego nos muestra una C y una A, que esto se refiere, me imagino, también a los puertos, que simplemente tiene 2, que esto a más de uno le puede echar para atrás, porque yo, por ejemplo, con la anterior batería tenía pues hasta 5 puertos. Este solamente tiene 2, USB-C y USB-A. También tengo que decir que con la otra batería tiene un montón de puertos, pero cargar más de 2 dispositivos jamás lo he hecho. Primero porque luego va a cargar todo súper lento, y segundo, no he tenido esa necesidad tampoco. Luego, si volvemos a pulsar, nos vuelve a salir otro panel que tenemos una C y nuevamente una A. Creo haber visto, porque como os digo, he comparado varias powerbanks y antes de decidirme por este modelo he comparado con otras powerbanks y a lo mejor se me están mezclando datos, pero creo haber visto por ahí que se puede ver la velocidad de carga al cual estás cargando tu dispositivo, y también si estás haciendo una carga de la batería puedes ver también la velocidad, evidentemente la batería restante, lo que llevas cargado. Y no sé si también he visto las horas, en fin, tiene diferentes datos que a los que somos más frikis de tecnología creo que lo vamos a agradecer. Y una vez que vuelves a pulsar otra vez el botón, como veis, pues se apaga la pantalla. Vamos a volver un momento a la caja, donde nos vamos a encontrar, chachán, ahí está, el cable de carga, que parece una tontería, pero es algo que yo agradezco muchísimo, porque hay muchas marcas que ya no incluyen este tipo de cables porque dan por hecho de que ya tenemos. Es cierto que tenemos, pero que venga con uno a mí me va muy bien, porque no sé si tengo 3 o 4 USB tipo C, y además que sea de la misma marca, que esté hecho para este modelo de batería, de powerbank, pues me va a asegurar de tener una carga rápida, eficiente, etcétera, etcétera. Así que bueno, se agradece muchísimo tener este cable, así que con ganas de empezar a trastear para ver qué tal funciona. Esto sería todo en este vídeo, simplemente os quería presentar el producto, que la verdad es que tiene un diseño bastante futurista, eso es lo que más me ha llamado la atención, además de su calidad de construcción también, que es súper súper buena. Al tratarse de esta batería tan pesada, imagino que luego también la capacidad de carga va a ser también bastante interesante y superior a productos de más baja calidad. Evidentemente, he visto también baterías que están un listón de encima, por encima de esta, así que vamos poco a poco, empezamos, vamos a probar esta y quizás en el futuro probemos algo de más calidad. Espero que os haya parecido interesante este vídeo, no os perdáis el de la semana que viene, que ahí sí que os voy a detallar todo cómo funciona. Me muero de ganas de empezar a probarla. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más y mejor, como siempre, aquí en Artsloudi. Chao, chao.